Seguimos en directo aquí desde el Jardín Japonés, desde el Hotel Barceló. Refrescamos resultados, refrescamos invitados. Tenemos a cuatro nuevos invitados. ¿Qué pasa a presentarles? Antonio Tritiño, bienvenido. Muy buena noche. Nora Sola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Afonso Vázquez Monsardín, ¿qué tal? Todo Casiano. Bien. Estamos en el 75% en la ciudad, más o menos. No se mueven las cosas. El PSOE tiene 8, el Partido Popular 7, 7 Democracia Urensana, 3 Ciudadanos, 2 el Bloque Nacionalista Galego. ¿Qué valoración hacéis? Bueno, empezo a usar que estoy más cerca. Pareceme que para todo esto no hacía falta o trabajo que pasamos, las ilusiones, etcétera, etcétera. No hay análisis político que hacer, excepto probablemente, y a mí confórtame que, o feito de que o BNG vuelva a Corporación Municipal, yo creo que puede dar un cierto sentido de debate político ausente en los últimos tiempos en el Concello de Ourense. Me hubiese que el Concello vuelve a ser absolutamente ingobernable. Y probablemente haya que incorporar una reflexión en torno al papel de Jácome en esta corporación relacionado con la casa de Olado. Es decir, qué pasa en la Diputación y qué influencia puede tener Jácome en las decisiones que se tomen con sello Diputación. Yo creo que es más relevante para una rápida primera intervención. Nora. Sí, yo más o menos creo que coincido en el planteamiento que está haciendo Troitiño. Tenemos un poquito más de lo mismo con un par de cambios, pero en realidad se presenta una legislatura complicada. Yo creo que era previsible también que esto ocurriera, porque necesitaríamos cambios muy profundos para poder hacer algo completamente diferente. Yo creo que vamos a echar en falta fundamentalmente la falta de diálogo que ha habido en los últimos 4 años, que la vamos a seguir echando en falta en los próximos 4, ojalá me equivoque, pero que ha sido, yo creo que parte fundamental del problema que ha vivido esta ciudad durante todo este tiempo. Entonces, sabemos cómo somos los ourensanos, más o menos las votaciones y los resultados electorales vienen siendo muy similares. Es interesante, yo estoy también contigo, aunque es interesante la llegada del BNG al Concello. La entrada de Ciudadanos puede simbolizar algo totalmente diferente, sobre todo a lo mejor en algunos conceptos muy concretos y relacionados también con el futuro de la Diputación Provincial de Ourense. Pero centrándonos en nuestra ciudad, yo presumo que vamos a tener una legislatura bastante complicada otra vez. Afonso. Pois eu creo que pouco están aí. Están aí e cando falamos de que en Ourense había 15 candidaturas, a xente asustábase e non había 15 candidaturas. Había as que sacaron representación e despois moita atrapallada, con perdón e cos máximos respetos para todos. Pero claro, a xente desde fora parecía que eran grandes cousas. E agora estaba vendo que co 50% había candidaturas que tiñan 50 votos. Entón, bueno, vamos a ver. Entón, se un suma os votos dos distintos bloques políticos, máis ou menos son o mesmo. Antes o PP tiña 10. Agora, entre o PP e Ciudadanos, sí, suman os mesmos 10. O PSOE tiña 6, agora ten 8. Sumado que antes tiña 3 os de Ourense en Común e agora ten 2 o BNG, aí está, suman un máis que un que baixa o Jacob. En definitiva, hai 3 grandes eixos aquí, que son o PP, o PSOE, Ourense, Democracia Ourensana, perdón, e iso é o que non hai combinacións aparentemente fáciles, entón entramos nunha fase de diálogo intenso, e eu non espero grandes novedades respecto ao actual. Eu creo que sí, debían de reflexionar, porque este enroque, unha vez máis, da fidelidade máxima dos votantes, fai que estemos nunha situación moi semellante á que estábamos antes, con pequenos matices. Eu alegro-me moitísimo de que o BNG entre con eses 2 e que se volva un pouco a un escenario máis tradicional, e do mesmo xeito que, por comparativa coas eleccións ao Parlamento Europeo, así como en Francia gana Le Pen, partido que goberna 6 dos 32.000 concellos gracias a unha lei electoral que teñen eles. A nosa lei electoral pois lévanos a estas cousas tan complicadas que temos aquí, ou non haber segundas voltas, ou non haber primas, digamos, os que gañen nunha segunda volta para poder gobernar, e entón estamos en situacións pois como esta. Seguiremos outros 4 anos así? Non o creo, porque supoño que saberán
que aprenderían un pouco da desafección ou do desacogo colectivo, pero nada máis. Casi de momento. Non. Eu creo que era tan obvio, perdón, que iso ocurría. Bueno, eu penso que os cuatro anos anteriores deberon deixar unha lección ben aprendida á ciudadanía. A verdade é que repetiu máis menos o mesmo escenario. Entonces eu creo que lle dá a oportunidade a ter que pactar. Hai moitísimas posibilidades, vai ser moi divertido, porque pode gobernar PSOE con Ciudadanos e con Bloque, pode gobernar PP ou Democracia Orensana con Ciudadanos ou entre eles. É dicir, eu creo que dá un xogo moi divertido. O único que sí, bueno, que teñe que poñer un pouco o interés da ciudad sobre o dos partidos e o particular, non? A colación de lo que decía Afonso y con el mismo respeto que tú de a esas candidaturas trapalladas, pues, por ejemplo, adelante 70 votos, por un mundo más justo 87 votos, con un 82% escrutado. Compromiso por Galicia 163 votos. Vox, que en referencia a las generales en las que tuvo casi 5.000 votos en la ciudad, 610. Bou, 839 votos. Ourense Mellor, 870. Incluso Podemos, que tiene 1.133. Muchas candidaturas y al final que se ha quedado todo en nada. Es que... Lo único que sucedió fue que se presentó un panorama político muy confuso diante de los ciudadanos. Yo creo que perjudicó de alguna manera esa profusión de candidaturas a alguna fuerza política porque se repartió un poco voto, pero puede ser escasamente justificable porque a cuantía do voto tamén foi limitado. A mí o que me preocupa é que se suscitou a palabra diálogo en varias ocasións. E eu, honestamente, despois de ver a corporación anterior, teño dúdas tremendas de que os actores que encabezan as candidaturas actuales estén legitimados, teñan capacidade ou teñan vontade siquera de establecer ese diálogo. E, ademais de todo eso, teño tamén a sensación de que volvemos a estar diante dun panorama razonablemente ingobernable nunha cidade que ven de cando menos 8 anos de moi difícil gobernabilidade, os últimos 4 sin goberno que estivera nin se esperara, e a situación é moi complexa, moi complexa. Ou alguén é quen de as forzas políticas que teñen representación no Estado, que teñen responsabilidade no Estado, de chamar os seus responsables e explicarles o que significa gobernar unha cidade, ou senón, creo que o que hai é que botarlle unha pensada a que pasa en Ourense, se a Burga ten unha capacidade de influencia nos cidadáns para que perdamos o sentido, e produzamos estes resultados electorais. A min preocupa. Non creo que sea auga da Burga, porque, ademais, vamos a ver, vamos a poñer algo de optimismo. Vamos a poñer algo de optimismo aquí. Que nos afecta o cerebro, el gas, el vapor. Que non é posible gobernar, xa o veremos. O, de momento, a persoa que resulta máis votada é o que era alcalde de Amoeiro, Rafael Villarino. En Amoeiro empezou el cunha gobernando en minoría, con alianzas con outros. E despois fixo 2 ou 3 maiorías absolutas e agora o seu sucesor tamén está por maioría absoluta. E pactará con Democracia Orensana ou non? Xa o veremos, a ver como funciona eso. Porque o tema da Diputación non teño claro como queda ainda e tal. Supoño que o PP, que aguanta cun 40% dos votos a nivel provincial, que aguanta moi ben, non sei se será a provincia de España outra vez que saque os mellores resultados para o PP, pero está aí, pero non sei, porque como en Ourense, Barbadás e todo por aquí hai bastante baixa do PP, non sei como andarán. Nombrabas Barbadás, vamos a volver outra vez con Natalia Yáñez, perdón, que creo que tiene máis datos, e entre esos datos el 100% escrutado precisamente en Barbadás. Natalia. Efectivamente, el 100% escrutado ya en Barbadás y se mantiene, como habíamos comentado, 7 para el PSDG, 6 para el Partido Popular, 2 para el Bloque Nacionalista Galego, 1 para Democracia Ourensana y 1 para Compromiso por Galicia. Pero también se están actualizando ahora mismo también de otros lugares. Por ejemplo, podemos hablar de Celanova, que no habíamos mencionado antes, y el panorama va un poco así. Llevan escrutado un 82% casi y tienen
6 el PP, 4 Compromiso por Ribeiro, 2 el PSDG-PSOE y 1 el Bloque Nacionalista. En otros lugares, como por ejemplo Carballiño, mantiene también la mayoría el Partido Socialista con 10, pero se va repartiendo un poco con Espazo Común, que lleva 4, y el Partido Popular con 3. Y en otras grandes villas, como Rivadavia, se ha desempatado, que antes íbamos igualados, lleva 5 el Partido Popular, 4 el Partido Socialista, 3 Ribeiro en Común y 1 el Bloque Nacionalista Galego. Y tenemos también Xinzo de Limia, en donde también ha dado un vuelco los resultados, con el Partido Popular liderando con 5, el Partido Socialista le sigue con 3, Axil, que es de nueva formación, con 3 también, Ciudadanos entraría con 1 y la candidatura independiente de Xinzo con 1 también. Y en otra orden, pues tenemos por ejemplo Pereiro de Aguiar, que está prácticamente ya cerrado el escrutinio, llevan un 90% con 8 para el PP, 4 para el Partido Socialista y 1 para Democracia Orensana. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, Natalia. ¿Tenemos algún dato nuevo? Por ejemplo, que en Barbadás se va a poder reeditar el gobierno bipartito que hubo estos últimos 4 años. También, por ejemplo, que Montse Lama entraría en la corporación de Xinzo de Limia después de las bases del Partido Popular a Ciudadanos. ¿Qué sugieren estos datos? Pues yo creo que es inevitable que haya este tipo de situaciones. O sea, yo creo que además eso enriquece a la democracia, ¿no? Que en un determinado momento haya estos resultados. Yo creo que lo realmente preocupante es el hecho de que, así como estamos nosotros aquí ahora como ciudadanos normales, ¿no?, de tomarnos aquí el fresco mientras comentamos, estemos convencidos de que hay que dialogar y que sean precisamente nuestros representantes políticos los que no sean capaces de hacerlo. Es algo que además yo creo que toda la ciudadanía estamos clamando desde todos los puntos de vista, a nivel local, a nivel autonómico cuando se produce la situación, a nivel central, ahora mismo volvemos a tener en el gobierno central esta misma situación, ¿no? O sea, tendríamos que hacer algo, tratar de conseguir que llegaran a entenderse. Antes decía Troitiño, es que hay personas que están enrocadas ya dentro del gobierno. Ourense, como ciudad pequeña y acogedora que somos, donde todos nos conocemos, a veces estas cuestiones políticas se convierten ya en cuestiones personales. O sea, yo no me siento con este señor, yo no dialogo con este hombre. No, yo no voy a ceder ni un solo punto en esta posición que ya tenía hace 15 días. Esto no lo deben hacer, es que es algo tan sencillo. Es algo tan sencillo que no merece otro tipo de análisis. Mire, señores, ustedes llegan al pacto de gobierno que quieran, que puedan y que la Constitución les permita. Y a partir de ahí tengan en cuenta a los ciudadanos. Y si ustedes se tienen que sentar con él, si yo me tengo que sentar aquí con Alfonso, aunque hayamos discutido hace 20 años por una cuestión política, yo me tengo que sentar con él. No me acuerdo. Porque, pero no, imagínate que eso no se sucediera, sí. ¿No? Porque me van el sueldo. El sueldo que me paga mi pueblo es para que yo me siente con este señor, dialogue con él y no perdamos otros 4 años que ya hemos perdido muchos. Y Orense se está quedando muy atrás, entonces tampoco podemos tirar todo esto por la borda. Sí, pero ¿no? Hay que hablar para hacer cosas. Por eso, o sea, no hay que hablar para hacer cosas, ¿no? Efectivamente. Hablar, concretar, claro. Trabajar, exactamente. Por seguir avanzando, porque que, de verdad que no me atrevo a decir o de perdemos un tren porque entonces entramos en un terreno conflictivo, entonces vamos a estar ahí. Pero que se ha perdimos, o sea... El ciudadano orense pide, con estas votacións, poñerse de acuerdo, que non hai outro lenguaxe. Eu entendo que as persoas que non sean capaces de entrar nesa dinámica de diálogo sobre o proxecto ciudad, sobre os plans que levaba cada grupo de forma independiente, a ver que porcentaxe ejecutamos, pero creo que o que non este capacitado para iso ou non queira, debes apartar, que entre o siguiente, pero a cidade orense claramente pediu que teñen que poñerse de acordo. Non hai outra vía. Hai moitos xuegos agora que poden levar a cabo, tanto grupos de izquierda como de dereita, pero bueno, que o poden ejecutar. Teñen o que ejecutar. Teñen a responsabilidade de o que non teña esa capacidade, ten que abandonar, ten que marcharse, deixar o siguiente da lista, non é o que lle dixo a cidade orense. Que fixaran esta legislatura. Claro, tiene que ser Rafael Rodríguez de Villarino, según estos resultados en los que tendría un concejal más que Partido Popular y que Democracia Orensana, quien tuviese que liderar esa búsqueda de acuerdos, en vuestra opinión. Por ley. Eso si le preguntamos ao Partido Popular, que leva os últimos 50 anos antes da fundación da democracia, por decirlo de broma, dicindo permanentemente que a lista máis votada debe gobernar, supoño que agora se aplicarán con mesmo entusiasmo a decir eso.
Eu, sin embargo, creo que ese argumento non debe ser un argumento exclusivo. Nos concellos non se elixe alcalde, elixese unha corporación que ten a responsabilidade de elixir ao seu alcalde a través de pactos, por tanto, ten, eu creo que sí, unha prima de partida, a forza máis votada, por tanto, ten legitimidade para reclamar ese goberno de o seu propio color, pero non necesariamente ten que ser así. Eu quero facer unha reflexión que contrasta ca optimista de Monjardín no sentido de que, hombre, como moi presionados os candidatos istes, non se deben sentir, porque excepto Villarino, que é novo, os outros son os da semana pasada, que estiveron toda unha legislatura dirixíndose uns máis que outros, insultos irreproducibles, e a cidadanía tampouco lles deu moitas collejas. A mín eso preocupa moitísimo, sí, é dicir, sí, sí, que tibera habido unha tan pouca reflexión, un tan pouco efecto por parte da cidadanía en relación co comportamento que houbo de todas as forzas políticas no Concello, que me preocupa, e dudo un ten esa sensación de que cando un rapaz medra sendo un tarambaina, sexa un home moi serio, moi serio. Iste xa está nunha idade política, quero decir, por o tempo que levan, de ter feito cousas. En todo caso, o importante hoxe quizá aquí sexa facer unha reflexión que hai dúas posibilidades. Ou gobernamos chegando a acordos, ou pedir ser unha pedanía de Vigo e que, ao fin e ao cabo, xa imos traballar alá, pois que nos gobernen tamén desde Vigo. A ver, sobranlle candidatos para dar gobernado a Lilla aquí, ponnos luces e farolillos para todos. En fin. Bueno, Abel, bastante tempo en Vigo, deixanos a nos aquí. É os de aquí sí que temos a obriga de facer algo, pois, oi, pois, según as propostas, porque, ademais, eu estuve escoitándos a todos, lendo os programas, oi, que hai cousas moi atractivas para levar a cabo. Bueno, pois, hombre, pois, por prioridades, empezar a ejecutarlas. E incluso poden estar hasta de acuerdo todos. Por que non? É que é tan difícil. Sí, no. Se facemos un repaso ahora mismo por cuatro temas, simplemente con apartar un poquinho, porque cuando levamos o tema das siglas, somos hooligans, ¿no? Eso deteriora o funcionamento da ciudad. Pero sobre os proxectos de cada cual, eu creo que hasta podemos o mellor adiantar e sacarle proveito a eso, que teñen que ter sentido común, sentarse, e hai unha cousa que é o diálogo, o que comentabas tú antes. Se unha persoa non está capacitada para falar, home, debe ter a suficiente valentía para apartarse que veña outro. O escenario pode ser divertido e bonito e bo para a ciudad. O que hai é que poñerlle ese grano de cariño e priorizar a ciudad sobre o interés particular ou interés do partido. Pero, por exemplo, tenemos un exemplo claro neste último mandato de como non ponerse de acordo, que é o plan de urbanismo. Un plan de urbanismo que, según o Partido Popular, que é o que o ha aprobado de maneira unilateral, debatendo a Xunta, en primer lugar, lo ha aprobado, y dice que es un plan de urbanismo realizado por el PSOE. Y el PSOE dice que no, que se han hecho cambios. Ahí vemos un ejemplo claro de cómo no se ponen de acuerdo ni en ese asunto, que es primordial para la ciudad. Todos coincidimos que el plan de urbanismo es primordial para la ciudad para desarrollar los diferentes proyectos que todos los candidatos tenían en mente. Y ahí hemos visto un fracaso claro que no sé si nos hace ser pesimistas en este caso. Vamos para adelante. Hay tres posibilidades, solo hay tres que sumen. Unha é sumar os concelleiros do PP e do PSOE. Unha. Outra, sumar os concelleiros do PP e de Democracia Orensana. E a terceira, sumar os do PSOE e os de Democracia Orensana. Porque os outros dous non suman. Porque o que decías antes, que sumando os do PSOE cos do Ciudadanos, e Venegas non quedaban, non dá. Entón, solo esas tres. Solo esas tres. Bueno, pero tamén se poden juntar e sí, poden chegar a pactos comunes en temas moi concretos. Pero é moi difícil gobernar un concello con oito. Claro. Si xa o vimos ahora con 10, imagínate con oito. Claro, pero porque non ha colaborado nadie. O sea, no, porque ha habido... E bueno, unha posibilidad de un goberno de concentración, la veis factible. Non, eso é se hai un... Si nos invade Portugal e hai que facer unha situación así, pois hai que facer unha gran concentración. Si non, porque teñamos uns políticos que non se poñen de acordo, non se pode facer. Eso é o Francia, vamos, pero non é o tema, non?
non vexe unha situación tan grave. É máis fácil que se poñan de tres que se poñan dous de acordo, home. Hai que ceder, hai que tal, hai que... Hai que negociar, chamase durante, negociar. Sí, durante un tempo. Exactamente. Claro. Van, tamén pode ser que vayan rotando, ¿no? Es decir, como hai diferentes posibilidades... Hai bastantes veces que dous anos tú, dous anos eu, en cantidade de gobernos de coalición. Sí. Eso a mí non me gusta, o sistema. Que se, o que se poña primeiro, agarras a silla, que non hai que nos saque ningún agua quente. Non sei, eu nunca fui político. Bueno, hai xente que si o fai, ¿eh? Hai xente que si o fai. Digamos que non é o caso, pero si hai xente que o fai. Penso que o que teñen que facer fundamentalmente establecer o que é prioritario e o que non. Antes decía Casiano con razón, decía, non se pode agarrar todo o mundo as siglas aí e decir, eu estou na túa contra porque as siglas así. Unha maioría tan aplastante, como que comentabas tú antes, o mellor está entrando nunha fase de relaxación ou de tontería personal, non? Entonces eso hasta pode ser malo para a ciudad. A ciudad orense quixo o que temos aí. Bueno, pues allí. Con esas baraxas e con esos naipes temos que manejarnos. O único que se lle pide é un pouco de sensatez, que tampouco é tan complicado. Tú lle preguntas a xente e piden que solten a Barrabás. Sí, no, e despois é o do Brexit. Entonces podes te meter un lío. Ahora, que o sistema menos malo excluídos todos os demais. Entonces, que a xente vota así, pois o mellor debía de... Non é, que ben que a xente votou así. Pois non. Porque podía dar maiorías a uns ou a outros un pouco máis eficaces. Pero... Bueno, pero yo mundo... no estoy de acuerdo en echarle la culpa a los ciudadanos cuando pasan estas cosas. Yo creo que los ciudadanos, parte de la libertad que tenemos es la de expresar y pedir lo que queremos y a partir de ahí son ellos los que tienen que entenderse para gobernar. Nosotros votamos aquello que consideramos que es para nosotros importante, de acuerdo a nuestra ideología, a nuestras necesidades o a ese proyecto de ciudad que nos están vendiendo en las campañas que luego nunca desarrollan. Porque ya hemos llegado a un punto en el que nos cansamos de oír promesas y luego nos fallan prácticamente todos los días. Entonces no es eso. Lo que tienen que hacer es aprender a gobernar como pide el pueblo, que para eso están ahí. O mejor también podríamos pensar en modificar o sistema electoral para que permitise facelo de outra maneira. Pero eso non depende de nós. Non depende, pero como este problema se reproduce neste momento, por exemplo, en todas as cidades de Galicia, menos en dúas, que hai maiorías absolutas, e en España casi non hai ninguna maioría absoluta, hai que ir, bueno, a cultura do pacto a seis bandas ou sete é moi complicada. E o mellor, claro, o tema de outros sistemas electorais, non menos democráticos que o noso, pero sí máis promotores de maiorías, funcionan con plena legitimidade, o sistema inglés, o sistema francés ou así, o italiano e o español, bueno, provocan o que provocan. Por eso, mellor se podía tamén pensar, non agora, non é tema noso nin de Ourense, pero un objetivo que a xente que se dedica ao mundo da política non debía de perder, de ter... próximo é esa necesidade o mellor de facer algún axuste no sistema. Estamos en el 90%. ¿Crees que se pode producir algún cambio, algún baile de algún concejal en este 10% que queda, por tu experiencia, Antonio? Eu creo que chegado a este punto... Es difícil. Los votos... Pero bueno, de todos modos, estaba creo que a 12 de sacar uno más, ¿no? Pero vamos, de todos modos, chegada a este punto, as variacións que poda haber son insustanciales ahora de tomar decisións en relación con a conformación dun goberno. Eu creo que eso non vai a suceder. Está decidido perfectamente cal é a configuración da Corporación Municipal de Ourense e con esa corporación vai a haber que empezar a tomar decisións. Eu creo que sí vai haber ainda moito espacio para de aquí a que se elixa alcalde, para sorpresas políticas seguramente, que pues, se poden ver influídas por múltiples cuestións. Eu creo que non está todo dito. Eu creo que os cidadáns falaron a primeira parte, pero non tomaron as decisións de quen vai ser alcalde desta cidade ainda. Eu creo que ainda dentro de cada partido vai haber a súa propia revolución e iso dará finalmente a decisión de como se vai gobernar. Eu creo que se vai ver influído o panorama político de Galicia en xeral por estas eleccións. O Partido Popular parece que aguanta moi ben en Ourense fronte a caídas importantes noutros territorios, por tanto,
Ourense vai a ter un poder de decisión propia. Bueno, eu creo que está ainda moito por decidir. Os cidadáns falaron, eu estou de acordo con o Xardín, de que eso de venerar a soberanía da cidadanía que xa falou, hai que aceptala, porque é así, non hai outro sistema mellor, pero históricamente teñense cometido, se non as tropelías máis graves da historia da humanidade, si algunhas das máis graves apoiadas por decisións moi livianas da cidadanía. Logo, espero que aquí non cheguemos a eso e as forzas políticas teñan a responsabilidade de saber, eu sigo dicindo, que Ourense se xoga perderse ser ou non ser. Levamos sin plan xeral, levamos sin orzamentos, levamos todas as concesións caducadas. Non hai nada en absoluto ahora mismo o que nos agarremos os ourensáns como símbolo de futuro, de identidade propia. Temos dispersas unha serie de cuestións que poden terminar nun proxecto, pero non existe ahora mismo esa identidade ourensá que nos defina a Vigo ciudad industrial, a Coruña ciudad marítima, etc. E non somos, seguimos en estado embrionario. E iso é preocupante. Me quedo con vostro pesimismo, con vostro optimismo. Sí. Que me quedo? No, yo soy muy optimista. Yo te digo una cosa. Tal como los proyectos que presentaron, francamente, le darían un vuelco a la ciudad. Coño, pues ser inteligentes y llevarlos a cabo. Es que tampoco es tan complicado. Pero la mayoría no se puede hacer. Era como cartas o reyes magos. Eran cartas a los reyes magos. Yo prefiero que me prometan menos y que hagan un poco más. En el día a día también, que me cuiden los jardines, que me tengan una ciudad bonita, no sé. Es que ya pasamos a pedir ya cosas muy simples. Yo creo que son realizables, tampoco es... En cualquier caso, lo que nos ocurre aquí a nosotros es algo que está ocurriendo en todo el panorama nacional también. No nos equivoquemos, y no es nuevo. Y esto ya viene de atrás. Ya hemos tenido elecciones y elecciones y estamos aquí un poco como resabiados. Entonces, aunque yo estoy de acuerdo con Doutinho que en un determinado momento la voluntad del pueblo puede ser equívoca, o efectivamente puede ocurrir, yo creo que lo que está faltando sobre todo es voluntad política. O sea, voluntad política por una serie de personas que ahora mismo están gobernando, intentando gobernar, o sencillamente forman parte de las listas de los partidos políticos y no tienen un objetivo prioritario que tienen que ser los ciudadanos. A mí me parece que ese es un mal vicio que ahora mismo estamos padeciendo, sí, en general. Es un tema de liderado. De liderado social e que funcione. E a cidadanía, como se ve no caso de Pontevedra ou como se ve no caso de Vigo, a sigla casi lle importa menos que esa capacidade de aglutinar, de xestión, de botarse pa diante e tal. E aquí, pois parece que non hai. Pero bueno, o caso, o PSOE subiu 2, o PP baixou 3, Democracia Orensana baixou 1, o Bloque subiu 2 e entrou con 3 Ciudadanos. Bueno, agora eses son os xuncos cos que hai que construir o goberno municipal. Vale, todos creo que saben ben o que hai e a ver se o fan ben. Vamos a hacer un, se os parece, un nuevo barrido de datos por diferentes resultados de los municipios de Ourense. Volvemos con Natalia Yáñez. ¿Qué tal, Natalia? Vamos a empezar ahora por el Barco de Valdeorras, en donde va un 93% ya recontado, que le daría victoria al Partido Socialista con 10 escaños frente al Partido Popular con 5, a Riada C con 1 y al BNG con 1 también. El siguiente del que vamos a hablar es Rivadavia, que ya está terminada el recuento de votos. Ganaría el Partido Popular con 5, el Partido Socialista con 4, Ribeiro en Común con 3 y el Bloque Nacionalista con 1, que es un poco pues el escenario que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Que no hay grandes mayorías. Y a Celanova, antes de empezar, me gustaría disculparme porque antes hablé de Ribeiro Común y es Celanova Decide. Estaría con 6 el PP, con 4 Celanova Decide, con 2 el Partido Socialista y con 1 el Bloque Nacionalista Galego, y también han terminado ya de recontar los votos. A continuación vamos a hablar de Allariz, en donde también se ha finalizado con el escrutinio, en donde están empatados el Bloque Nacionalista con el Partido Popular a 6 y tendría el Partido Socialista 1.
Otra de los grandes, bueno, mejor dicho, de los que están más cerca de Ourense es Pereiro, que también está a punto de finalizar con un 87% ya recontado, en donde el Partido Popular sigue manteniendo esa mayoría absoluta con 8, seguido del Partido Socialista y con 1 para Democracia Ourensana. En el caso de San Cibrao, también próximo a Ourense Capital, tenemos un 63% ya de los votos recontados, con una mayoría aplastante del Partido Popular, con 10 frente a 3 del Partido Socialista. En Carballiño es donde casi van más lentos los recuentos. Tenemos ahora mismo 10 para el Partido Socialista, 3 para el Partido Popular, 3 para Espazo Común y 1 para el Bloque Nacionalista. Y por último, donde también va bastante lento, es en Xinzo de Limia, donde llevan ahora mismo a estas horas un 21%, que le daría 5 al Partido Popular, 3 al Partido Socialista, 3 a Axil, el partido del que hablábamos antes, 1 a Ciudadanos y 1 a Xinzo Adelante. Así es como están las cosas. Muchísimas gracias, Natalia, por tus datos. ¿Con qué os quedáis con todo lo que nos ha dicho? A mí pareceme que estos datos merecían... Es curioso la diferencia de escrutinio, perdón, Antonio, que hay entre unos concejos y otros. Sí, llama la atención. Llama la atención. Pero digo que como dato para análisis política, dada a configuración da Corporación Municipal de Ourense, a mí pareceme que o máis relevante sería ahora ver como se compoñen os diputados a elexir en función deste panorama, que no barco de Valdeorras parece que non só lo conhecemos claro, un concello, pero pode ter un peso importante nos diputados do barco, no Carballiño a situación tamén parece que pode ter importancia, pero sobre todo e moi especialmente no Partido Judicial de Ourense, que é onde se xoga a posibilidade de moverse ou non moverse o número de diputados, e eso sí pode ter unha influencia definitiva na conformación de gobernos especificamente no caso do Concello de Ourense. Que os ha chamado a atención do que ha dicho Natalia? Eu, o que me chama Feranova, por exemplo, nese caso, que podría perder o Partido Popular o goberno tamén? Sí, claro. Esas son candidaturas de descontentos e de cosas destas, pero non só, porque non é só do PP, sino collendo de varios partidos e tal. E entón, claro, son elementos novos. Novos locais que xorden, como xordigo aquí isto, e que fan un certo cambio en todo, ¿no? Sí, que esa también es una enfermedad que los políticos, claro, y sobre todo los partidos, como deberían analizar. Ahora, como vieron también todos en Ourense, a mayoría, fuera de las grandes siglas, fai moito frío. Pero todos los que se presentaron, como Etelvino, como los de Podemos, como tal, fuera de los grandes grupos, fai frío. Eu por eso me quedo con que en Galicia o 33,47% dos votos é do PP, volve a ser a primeira forza en votos, o segundo o PSG, PSOE con 33,8 e de terceiro a nivel de Galicia o Bloque, que recupera ata un 12,66% a nivel de Galicia, ¿no? Que é unha porcentaxe importantísima, ¿no? Para estar aí os tres outra vez como hai unha década. Pero bueno, pues a ver. Parece que a cosa se va un pouco como compensando. ¿Eh? Sí. Compensando, de algún xeito xa non hai esos extremismos. En Ciudadanos o 1,89 a nivel de Galicia. Casiano, ¿una última reflexión? No, que se ve que efectivamente que vai a haber concellos, que vai a haber cambio, porque o enemigo a batir era o alcalde. Entonces hai moitos grupos que se van a poñer de acordo pois para cambiar. Eso pois pode influir menos na diputación, porque oscila un arriba, un abaixo en comarca, e non sei como estará, pero bueno, incluso se pode dar, o mellor que a Diputación non teña maioría. Muchísimas gracias a los cuatro. Antonio Troitiño, muchas gracias. Nora Sola, muchísimas gracias. Afonso Vázquez de Monsardín, muchas gracias. Casiano, muchísimas gracias. Vamos a hacer otra pequeña pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato con nuevos invitados. No se vayan. Hasta ahora.